Buenas noches. Oye, trae un cuento. Cuando te vienen mal no hay nada que hacer. Pero que nada. Entonces, si te pones nervioso, pues peor. Te lo juegas al farol y claro. A la última he ido con dos reyes, siendo mano, para ver lo que pasaba. Y me han pegado. ¡Aturar! 80 duros me ha costado la broma. En fin. ¿Sabes qué día es? Ni idea, hombre. Parece mentira. Una fecha así. Pues nada. Ni idea. Es mi cumpleaños. 51. ¡Hombre! Eso hay que celebrarlo. Nos tomamos unas copas ahí en el bar moderno por lo que pueda pasar. Gracias, Pepe. Pero no estoy de humor. Entonces, ya lo tengo. 51. Pero, hombre, sí es una fecha solemne. Eso hay que celebrarlo, pero a base de bien. Yo os cumplo en diciembre, pero eso hay que celebrarlo desde ya. Que no se diga de nuestra quinta que nos rajamos ahora. Pues estaría bueno. Nada, pero que ni pensarlo. Este mes, adelantamos la escapada a la capital y a ver quién lo impide. Total, Julia se va a creer cualquier pretexto que le diga. Nos damos una vuelta tranquilos y terminamos en casa del Amparo, que hay novedades, según creo. Y si no, se buscan. 51 años. Pero hombre, en el mejor momento. Chico, pero qué promoción la nuestra. ¡Qué promoción, Dios mío! La cantidad de burradas que habremos hecho. ¿Te acuerdas de la borrachera en Valladolid? Sí. ¿Te acuerdas? Pues en Cuenca. Cuando aquellas golpas que las echamos del coche y nos volvimos a toda marcha. Pues sí. Y ahora, pues ya lo ves, todo lo que se puede, las visitas a la capital y lo que cae. No nos podemos quejar de la vida. Le hemos sacado bien el jugo, gracias. Además, a esta edad que otros llaman de retirada, pues aquí estamos. Yo me siento como un chiquillo. Y tú también. ¿A que sí, Enrique? No me vengas con pamplinas ahora. No. Yo no veo las cosas como tú. Me siento viejo. Es difícil de explicar. Pero veo que no he hecho nada que merezca la pena. Y que ya es tarde. No estoy satisfecho. ¿Pero qué es lo que quieres? No lo sé. Nada que merezca la pena.
Nada. Ni siquiera mujeres. Ah, ¿tampoco has tenido mujeres? Las novedades del amparo, como tú dices. Y nuestras mujeres. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Vaya aventuras. Esto sí que es buena. Es ya lo último. Entonces el lío de la casada en el 40, ¿qué? Y la amiga de la capital que te duró 5 años, tampoco nada, ¿verdad? Y ya soy viejo. Desde luego no hay quien te entienda. Ahora con la francesa vaya plan. Te la han puesto a modo, no me digas. Francesa, no seas imbécil. Es una paciente. Estas operaciones son delicadas. Y luego, la convalecencia. ¿Qué? No, nada, nada. Por lo menos hasta dentro de 15 días. Estas cosas pueden ser peligrosas. ¡Y que lo digan! Ándate con ojo. La francesa esa creo que es una cría y eso es lo peor. A tus años, ¡ya está bien, ya está bien! ¡Déjame estar! Bueno, pues que te mejore. Cuando se te pase, avisa. Lo que tienes que hacer es descargarte un poco de preocupaciones y nada mejor que un viajecito, ¿eh? Hasta mañana, ¿eh? ¡Felicidades! Y cuidado con la francesa.